hay que sacar las últimas armas. Ya estamos a menos de un mes de la elección, oiga. ¿Tres semanas? ¿Qué hay? Buenas, muy buenas noches. Pues sí, allá está. No, ¿verdad? ¿Qué fue doña María del Pilar? Digo, no sé, es pura sospecha. Anda por el lado dulce. Trata del PRI, PAN, PRD, todas esas cosas, Zacatecas. Claudia Anaya, y decir que ella sí es muy fuertota, a mí al menos me informó, yo no sé ustedes. Ya lo avisa, pues ahora ya me quedé con la cultura. El que le... que yo no sabía, yo siempre la veía como yo una también, dulce caramelo. No que sobrevive. Oigan, les voy a decir... Le gana el más Oigan, déjenme comentarles. Ya no anda tan campechana pasándose la idea porque se le están poniendo... Tiene ganas de debatir. Tantas que puso en el Facebook un póster donde dice... Calor, porque no, a mí no. And roll, fíjate, no era muy metalero. Sí. Luego sí es bueno. Pues que no. Oigan, déjenme contarles que Miguel Rix, candidato a la alcaldía de Chihuahua, ya descubrió la técnica. Ah, muy bien. Sí, te voy a decir, les dice que son un poco que llegar gente que lo apoya. Picas ahí todo tan concha, qué bárbaro. Son... Que cheque la caja la de la tienda, no vaya a ser. Unos... Aquel debate. Oigan, déjenme contarles que Celia Maya, ustedes saben, es la candidata de tanto. Sí. Testimonio. Pero es que es una monada de campaña, es un poquito como a la antigüita, aunque tenga su móvil, esto es muy tecnológico. Pues es que hay que acercarse a los consejos. La verdad es que seguramente no tienen la condición para recorrer las calles, yo creo, y entonces dice, pues... Ay, pero es muy amable. Y se lo agradecen. Yo quiero que realmente creo que llama pronto, por favor. Llama ya. Necesito oír tu voz, de verdad, eso es lo que... ¿Usted ha dejado de dormir por la ansiedad, por la angustia, por no haber visto campañando? Y ahorita estamos en el YouTube.